Hola familia hermosa, bendecido día. Hoy le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Qué palabra, no? ¿Qué palabra he estado viviendo en este tiempo? Lo que es vivir me llevaba la vida, una vida cristiana. Y es algo muy, muy hermoso vivir la vida cristiana. Tenemos muchas situaciones. Muchas situaciones hermosas, que vivir en Cristo es algo muy, muy, muy hermoso. Es algo que permanentemente sale en mi boca, es una vida sobrenatural. Es algo muy, muy hermoso. Vamos a orar si leemos la palabra. Padre amado, te damos gracias, gracias por este día que nos estás regalando. Todas las palabras que salgan de mi boca, Señor, sea para edificación, para la gloria y la honra tuya, Señor. Que cada palabra caiga como semilla en esta tierra fértil, Señor. Que esté dispuesto sobre sus corazones a recibir de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las palabras que voy a leer en Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Y me llevaba en Efesios 4, del 17 al 32. ¿Sí? Lo que es la vida cristiana, la nueva vida de Cristo. Voy a leerlo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, porque la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, por la cual después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciando conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios y la justicia, santidad de la verdad, por la cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta este voy a leer. En realidad teníamos, ustedes lo van a leer y lo van a poder sacar su propia. Dios les va a hablar a ustedes también hasta el 32. Cuando habla del nuevo Cristo, les voy a contar parte, ¿no? Cómo llegué a Cristo. Yo llegué a Cristo un poco grande, pero para Cristo, cuando Él llama, llama con tanto amor que yo estaba estaba perdido, estaba muy perdido, como dice acá, ¿no? Estaba en mi propia vanidad. Mi vanidad, la mente estaba en otras cosas, no agradables. Mi corazón endurecido por dolores, por muchas cosas que a veces me fueron sucediendo en la vida. Hasta que conocí a Cristo. Por eso acá cuando leía las primeras palabras de Dios, como Dios te está hablando a mi corazón, ¿no? ¿Cómo lo conocí yo a Cristo? Gentiles, porque en realidad no tenía conocimiento de la palabra de Dios. No conocía a Cristo. En este tiempo conocí a Cristo y realmente Cristo es mi Dios hermoso. Es el creador de mi vida, el creador de todo, donde estamos nosotros, ¿no? El creador de todo, realmente es precioso vivirlo, saber que nosotros somos templo y tenemos que cuidar nuestro corazón,
cuidar este lugar, porque este es el templo, esta es nuestra iglesia que transportamos a diario. Vivir la vida cristiana es comprender que realmente nosotros tenemos que cuidar, porque muchas veces nos lleva, como sigue acá, ¿no? Hay una parte que dice, seguimos en la misma, en Efesios 4, y acá dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, y la justicia y la santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su próximo, porque somos miembros los unos y los otros. Esta parte es algo que realmente yo primero era muy mentiroso, porque en la vida que yo estuve, estuve en pecado, entonces una de las principales armas que tiene el enemigo en nuestro corazón nos ayuda a que nos encerremos, a mentir, a esquivar la verdad. Y cuando conocí a Cristo, como decía en la primera palabra, ¿no?, que leí, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y cuando acepté a Cristo en mi corazón, me llevó a entender que la verdad es la que te hace libre. Caminar con la verdad en nuestra boca, que salga de nuestra boca, es lo que emana de nuestro corazón. Lo que tengas en tu corazón es lo que va a salir de tu boca. Y en este tiempo poder disfrutar de mi familia y disfrutar de todo lo que tengo alrededor mío, y cuando salgo a hablar de Cristo, al que Cristo que vive en mí, y ya no vivo yo, sino vive Cristo, ¿no? Esa es la verdadera palabra que Dios me ha enseñado, que está acá escrita en la Biblia, que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y así que le doy gloria y honra a Dios, porque todo esto es cómo debemos vivir un cristiano. Que tenemos luchas, sí tenemos luchas. Acá nos lleva a Gálatas 3:11, el justo vivirá por la fe. Un cristiano vive porque Cristo, por el amor de Dios, ¿no? Muchas cosas nos ocurren, hemos tenido muchas pruebas. En este tiempo que hemos estado viviendo, cambió todo en el mundo y cambió nuestras vidas. Cada uno de nosotros tuvimos que vivir distintas etapas en este tiempo. Vivir realmente que en este tiempo fue algo que todo nos cambió. Hubo familias que perdieron seres queridos, otros que realmente pasaron una prueba de fe, tuvieron que tener la fe para poder salir adelante con Cristo, porque Cristo dice, ten fe en mí, si tú lo crees, ahí se realiza ese amor que realmente es inmenso. A veces el amor de Dios es algo que no se puede, no lo podemos decir, es así, no, es inmenso. El amor de Dios es inmenso, porque abraza muchas cosas en nuestro corazón. Cuando abrimos el corazón por la necesidad de un familiar, por la necesidad de querer cambiar, Cristo viene y te da esa paz que solamente viene de Él. Por eso dice la nueva vida cristiana. La nueva vida cristiana muchas veces nos lleva a lugares que no... Nosotros no nos tenemos preparados, pero Dios sí nos prepara, porque cuando abrimos el corazón a Cristo, Cristo empieza a renovar cosas en nuestro corazón, a sacar las cosas que no son de edificación ni para nosotros ni para lo que va a salir de nuestra boca. Entonces, la mejor manera es leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra vida y es lo que Dios quiere que salgamos, porque esta es palabra viva, porque Cristo vive en nosotros, el templo que tenemos nosotros es donde habita. A esto es lo que tenemos que cuidar con santidad. Cuidar que todo lo que hagamos, tenemos errores como cristianos, tenemos errores. Tenemos problemas, tenemos problemas. Pero Dios nos da un arma que es sobrenatural. Y que es que renueva nuestra mente, que renueva nuestro corazón, que renueva nuestras vidas, que renueva todo lo que nosotros abrimos nuestro corazón. Nosotros no vamos a cambiar a la gente, tenemos que cambiar nosotros primero. Cambiando nosotros primero, dejando que Cristo viva en nosotros, Él va a hacer ese cambio, pero va a cambiarnos a nosotros primero. Y ahí está vivir una vida en Cristo,
dejar que Dios cambie nuestro corazón, dejar que realmente Cristo obre en nosotros. Él todos los días nos habla, todos los días está caminando con nosotros. Murió en la cruz del Calvario para llevarse todas las cosas. Todo lo que hay, las pruebas que hoy hemos pasado y las que han pasado distintas personas, distintas familias, Cristo las vivió. Y Él te dice, ten fe en mí, pon todo en mí. Porque ese, ahí es donde Dios nos habla, ¿no? Todas tus cargas, entrégamelas a mí. Porque ahí es donde empezamos a vivir la vida cristiana, a vivir la libertad. Todas las cargas, entrégamelas a mí. Porque ahí vivimos una vida cristiana nueva. Entregarnos a Cristo es volver a ser libre. Como Moisés fue usado por Dios para liberar a su pueblo, ¿no? Y eso es lo que hoy Dios quiere. Hoy Dios te habla a ti, me habla a mí. Dice, pon tu corazón abierto para que yo venga y te haga libre de todo. Porque Él va adelante nuestro y con nosotros. Yo siempre le digo, ya no me desespero por el mañana. Vivo el día de hoy, porque hoy es un día de victoria. Esta es la palabra que hoy traía, vivir una vida cristiana, para que seas un día de victoria todos los días que te levantes. Porque cada vez que tú le pidas a Dios, te necesito, Dios está ahí. Dios está en tu corazón. Dios quiere decirte, hoy es un día de victoria, porque te amo, hijo, porque te amo, hija, porque te amo, familia. Porque Cristo siempre quiere que vos seas feliz, que seas libre de todas las cosas que a veces nos rodea, porque vivimos en el mundo. Pero como dice acá, tenemos que ser diferentes. Diferente en el sentido que nuestro corazón esté sano. Mientras está la santidad en nuestro corazón, el templo, que está Cristo. Porque está todo acá. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tenemos todo en nuestro corazón. Y eso es lo más hermoso que podemos vivir. Te animo, hermanos, familia, a que realmente vivas una vida cristiana con todas las cosas que hoy están pasando, pero tú pon la fe en Cristo, porque Cristo te va a sacar adelante, Cristo te va a llevar de esa mano, aunque tú no la veas, pero cuando empezás a dejar que Él obre en tu corazón, Él está a tu lado, Él es el que te va a llevar a caminar, a la victoria, a las cosas que menos tienes pensado, Él las hace. Porque dice que Él lee nuestro corazón, porque realmente sí lee nuestro corazón. Así que te animo, hermano, familia hermosa, los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios en un momento le permitió.